Bueno, hola amigos, gracias por estar aquí y por compartir conmigo este espacio. Mi nombre es Augusto Agüero y hoy día, una vez más, con un nuevo video. Este es un tema muy importante y hace muchos días he estado trabajando este video. El tema es cómo mejorar las relaciones con nuestros hijos. Entonces, ¿de qué trata ese tema? Dicen que si vemos el ser padre como una relación de trabajo o una profesión, es la única profesión donde que nos dan el diploma antes de haber estudiado la profesión. Entonces, tenemos que darnos cuenta que depende mucho de nosotros, de nuestro interés personal, de poder instruirse, de poder buscar herramientas, cómo poder educar mejor a nuestros hijos. Hay muchas circunstancias en que a nosotros los padres se nos acaba la paciencia, perdemos los papeles y malogramos la relación con nuestros hijos. Entonces, el objetivo de este video es de poder entender cuál tan importante es la relación con los hijos y buscar herramientas con las cuales podamos tender lazos de amistad, de respeto, poder enseñar los valores a nuestros hijos, poder enseñar todas las cosas importantes para que nuestros hijos crezcan sanos, para que nuestros hijos puedan desarrollarse bien y para que mañana más tarde sea satisfactoria esta experiencia, el de ser padre. Les invito una vez más a disfrutar de estas afirmaciones positivas y utilizamos naturalmente como medios la meditación. Muy importante la meditación para poder conectarse con uno mismo y así poder lograr un estado de conciencia un poco más elevado, de podernos dar cuenta exactamente de nuestros sentimientos, de nuestras emociones y así poco a poco poder limar estas asperezas, poco a poco poder tener más herramientas con las que podamos ejercer más este duro pero linda tarea, la de ser padres. Entonces nos ponemos muy cómodos donde ustedes quieran y me concentro en la respiración. Aspiro, respiro otra vez, aspiro otra vez y comenzamos ahora estas afirmaciones. Gracias por estar aquí una vez más y compartir conmigo esta experiencia. Cultivo la paciencia y el conocimiento para poder educar a mis hijos. Yo respeto su integridad física y emocional. Enseño a mis hijos la independencia. Educo a mis hijos con buenos valores. Yo hablo con mis hijos
de una forma alturada y con respeto. Enseño a mis hijos la importancia de seguir su corazón. Yo promuevo el autoestima de mis hijos. La comunicación es la base de mi relación con mis hijos. Expreso con facilidad a mis hijos el amor que siento por ellos. Yo hablo lento y despacio con mis hijos. Motivo a mis hijos a su constante desarrollo. Reconozco que mis hijos son únicos. Disfruto al máximo el tiempo con mis hijos. Acepto a mis hijos tal y como son, con sus derechos y sus responsabilidades. Mis hijos pueden contar siempre conmigo. Entiendo y respeto cómo sienten sus emociones. Cuando mis hijos me necesiten, estaré allí para ayudarles. La felicidad de mis hijos es mi felicidad. Creo y mantengo la amistad y el respeto con mis hijos. Establezco límites saludables en la relación con mis hijos. Aprendo a soltar lo que no es sano ni necesario para la educación de mis hijos. Vivo y promuevo una vida equilibrada y ecuánime con mis hijos. Yo doy a mis hijos un nido cálido, buenas raíces y alas para volar. Soy una inspiración para mi familia. Cultivo la paciencia y el conocimiento para poder educar a mis hijos. Yo respeto su integridad física y emocional. Enseño a mis hijos la independencia. Educo a mis hijos con buenos valores. Yo hablo con mis hijos de una forma alturada y con respeto. Enseño a mis hijos la importancia de seguir su corazón. Yo promuevo el autoestima de mis hijos. La comunicación es la base de mi relación con mis hijos. Expreso con facilidad a mis hijos el amor que siento por ellos. Yo hablo lento y despacio con mis hijos. Motivo a mis hijos a su constante desarrollo.
Reconozco que mis hijos son únicos. Disfruto al máximo el tiempo con mis hijos. Acepto a mis hijos tal y como son, con sus derechos y sus responsabilidades. Mis hijos pueden contar siempre conmigo. Entiendo y respeto cómo sienten sus emociones. Cuando mis hijos me necesiten, estaré allí para ayudarles. La felicidad de mis hijos es mi felicidad. Creo y mantengo la amistad y el respeto con mis hijos. Establezco límites saludables en la relación con mis hijos. Aprendo a soltar lo que no es sano ni necesario para la educación de mis hijos. Vivo y promuevo una vida equilibrada y ecuánime con mis hijos. Yo doy a mis hijos un nido cálido, buenas raíces y alas para volar. Soy una inspiración para mi familia. Cultivo la paciencia y el conocimiento para poder educar a mis hijos. Yo respeto su integridad física y emocional. Enseño a mis hijos la independencia. Educo a mis hijos con buenos valores. Yo hablo con mis hijos de una forma alturada y con respeto. Enseño a mis hijos la importancia de seguir su corazón. Yo promuevo el autoestima de mis hijos. La comunicación es la base de mi relación con mis hijos. Expreso con facilidad a mis hijos el amor que siento por ellos. Yo hablo lento y despacio con mis hijos. Motivo a mis hijos a su constante desarrollo. Reconozco que mis hijos son únicos. Disfruto al máximo el tiempo con mis hijos. Acepto a mis hijos tal y como son, con sus derechos y sus responsabilidades. Mis hijos pueden contar siempre conmigo. Entiendo y respeto cómo sienten sus emociones. Cuando mis hijos me necesiten, estaré allí para ayudarles. La felicidad de mis hijos es mi felicidad.
Creo y mantengo la amistad y el respeto con mis hijos. Establezco límites saludables en la relación con mis hijos. Aprendo a soltar lo que no es sano ni necesario para la educación de mis hijos. Vivo y promuevo una vida equilibrada y ecuánime con mis hijos. Yo doy a mis hijos un nido cálido, buenas raíces y alas para volar. Soy una inspiración para mi familia. Una vez más, gracias amigos por compartir conmigo este video. Espero de que estas afirmaciones les sirva para poder mejorar las relaciones con sus hijos y seguramente que más adelante nos estaremos viendo en otro próximo video.